Buenas tardes, amables televidentes, y al punto, aquí estamos en el cierre de la semana laboral, hoy en compañía de don Genaro Soriano y Osoria. Genaro Soriano, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien, bien. Reír por reír, pero muy triste, muy Ay, adentro, con la pérdida de nuestro gran amigo Víctor, el cual tuvimos el honor, como muchos, muchos miles de dominicanos, de ser amigos de él, con tertulio, conversábamos bastante. El Lucía 203 era fijo ya, Víctor. Lucía 203 era fijo, Mi amigo de podía disfrutar de las canciones de Víctor cada cierto tiempo ahí en Lucía 203. Vivía del canto prácticamente hasta los últimos días de su vida. Víctor popularizó varias canciones de su autoría y también, ¿por qué no?, con arreglos de él también. Pero una de las que más la gente recuerda es la famosa Mesita de Noche. En mi mesita de noche, es un clásico, va ese. Prendida como un broche. Y también fue el que tuvo el privilegio y el honor de internacionalizar la bachata. La bachata con caché, con sí. altura. De él me atrevo a decir, de él no copió, sino algo, realizó algo similar Juan Luis Guerras en torno al son bachata. Me atrevo a decir, no voy a decir que copió Juan Luis Guerra de él, de ninguna manera, pero siempre los músicos así populares, estrellas, como don Víctor, que se dedicó gran parte de su vida a la publicidad, fue publicista, tuvo muy buenos amigos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo el actual presidente de la República, Danilo Medina. Y Víctor hizo militancia política. La década de los 80, los 70, los inicios de los 90, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no puede dejarse de escribir en torno al arte sin hacer mención de la figura de tres grandes: Víctor, Manuel Jiménez y Minor Jiménez. Gracias a Dios está vivo, fuerte, es el alcalde actual de Santo Domingo Este. Eso es correcto. Y mi amigo Mario Díaz. Mario Díaz. Esos tres no pueden dejar de mencionarse. Mario Díaz, un compositor laureado dominicano, ha tenido arreglo la oportunidad de componer canciones que se han internacionalizado de diferentes ritmos, pero básicamente del ritmo de la salsa y merengue. Ese Mario Díaz, que ahora está dedicado a sus labores comunicacionales, estudió comunicación social en la universidad, está dedicado a eso. Bueno, no nos queda más que decir que Víctor se encuentra allá donde nadie sabe dónde queda. El descanso eterno con Sonia Silvestre, otra gran cantante dominicana, y con Luis Terror Díaz, que se hicieron varios arreglos de Luis Terror Díaz, que luego cantó y popularizó Víctor. Murió Víctor, no un accidente automovilístico, no murió de un infarto, murió del COVID, del coronavirus, que debe poner más en alerta a la República Dominicana. ¿Cómo se contagió Víctor? No sabemos, pero fue en el contacto social, en el roce social, sin duda alguna fue así, porque era un hombre muy afable, una persona sencilla, muy sencilla. Siempre me gustaba en los lugares donde me tocó dirigir relaciones públicas, él comenzaba a rondearte desde septiembre, a venderte ya actividades de diciembre, conciertos, presentaciones, el compendio, que gracias a Dios me regaló el compendio de todas sus canciones, la colección completa de sus canciones, la conservo, autografiada por él. Pero hoy decimos adiós a Víctor, y de una manera que ningún artista, ninguna persona del arte popular le gustaría que lo despidan, prácticamente solo. Para el asunto este del distanciamiento, no se le va a rendir los honores que merecía Víctor, no se le va a rendir, no se va a llevar allá al lugar donde
cantó muchas veces, que le hubiese gustado a él en vida que lo llevaran por última vez a Lucía 203. No se le va a llevar al Ministerio de Cultura, nada de eso. No se le va a hacer un velatorio oficial, porque los que mueren del COVID, prácticamente del centro hospitalario donde estuvieron recluidos, a su morada final. Genaro Soriano. Gracias, Ramón. Gracias por la oportunidad. Fíjate, Víctor nos deja acurrucados en ese ¿Y esto montón. que está aquí atrás? ¿No, no cambiaron eso? Sí, sigue, sigue, Oh, Genaro. sí. Sí. Víctor nos deja acurrucados, acurrucados por ese montón enorme de emociones que él generó con su arte. Emociones que se quedarán por siempre, no serán un olvido, no irán al olvido, porque todas sus canciones, sus composiciones, sus intervenciones en la vida pública como artista estaban revestidos de criticidad, de seriedad. Cuando se disponía a ser romántico, la mesita de noche que fuera de Sí. cámara tú mencionabas, ¿quién le ganaba? ¿Quién dice ahora o dentro de yo no sé cuántos años que eso no tiene validez, que no da un toque en el corazón de quien lo oye? No, no lo habrá. Yo estoy triste ahora, Vitico, pero yo me voy a conformar porque me has dejado Un legado. un legado que es con el que te puedo recordar. Tuve el privilegio de ser amigo tuyo, no íntimo, circunstancial, pero llegamos a tener ya discusiones en busca de mejores portales para las ideas. Recuerdo que en el 90, si mal no recuerdo, él se apareció en el patio del PLD. Sí, y allí llevó tumbadoras y todos esos instrumentos de percusión, así de pronto. Era una forma como de avivar a todos los que estábamos allí pintando letreros y haciendo cosas. Y ahí estaba Vitico con su propuesta improvisada, pero queriendo hacer. Él nunca dejó de hacer por los demás. No, no lo conozco íntimamente, no lo conocí íntimamente, pero Vitico no murió dejando fortunas. La fortuna de él está en que no se puede borrar de la memoria de cada uno de los seres humanos que lo escuchamos alguna vez, porque lo que él practicó, el tipo de arte que practicó, sencillamente llegó al corazón de cada quien por la calidad que tenía y por lo tocante que resultaba ser en las emociones de uno, esas emociones que siempre andan buscando un descanso, buscando un rescoldo quizás de este trajinar. Vitico muere con esta calamidad que tenemos encima, este COVID-19, que es la desgracia que se lo lleva, cuando teníamos todavía tanto Víctor. Pero qué suerte que él dejó toda una cordillera, un conjunto enorme de montañas, de emociones, de esas que todo ser humano necesita. Para Vitico no hay nacionalidad ahora. Vitico está en el último corazón que late, porque eso fue lo que él hizo, un precursor de esas emociones que ponen el corazón a latir y que ayudan a uno a vivir esta un poco mejor, esta vida que nos toca llevar hoy, Ramón. Es importante decir que la partida de Vitico debe servir para que reflexionemos cada vez más, para que nos cuidemos. Señores, el temible coronavirus está ahí acechando constantemente en nuestro hogar, a la salida de nuestro hogar. Y si no nos cuidamos, nos puede ocurrir que nos infectemos. Y cuando usted está infectado, ya el proceso de recuperación, de volver, es difícil. Me dicen que Vitico estuvo afectado, tenía ya varios días afectado, cuando el pasado jueves, pues en contra de su voluntad prácticamente, su familia lo llevó a la Plaza de la Salud, donde expiró, junto a Zobeida, su esposa, que afortunadamente vive,
sobrevivió a esto, pues fueron ambos admitidos. Inmediatamente llegó a este lugar, pues recibió la asistencia médica debida. Su estado iba empeorando hasta que tuvieron finalmente que hacer lo que ningún médico le gusta hacer, entubarlo. Sí. Esto lleva a un coma inducido para poder resistir la introducción de estos tubos, de estos aparatos que se le introducen para llevarle oxígeno directamente al corazón. Pero tenía otras condiciones colaterales que lo hacían más pasible. Vulnerable. Sí, lo hacía más pasible de tener graves inconvenientes, tales como diabetes, presión arterial alta, entre otras cosas. Y lamentablemente, el COVID venció a la ciencia. Se llevó a un grande. Y tiene que irse un grande para que la gente quizás reflexione y diga, bueno, pero mire, es verdad, porque indudablemente el gobierno hoy en estos precisos momentos está reunido la Cámara de Diputados de la República Dominicana conociendo la solicitud por 45 días del estado de emergencia nueva vez, que se declara estado de emergencia por 45 días nueva vez, producto de que no estamos cumpliendo con los protocolos requeridos por la Organización Mundial de la Salud para prevenir el coronavirus. No solo aquí en República Dominicana, sino en muchos lugares del mundo. Florida, Miami, tiene alrededor de 300 muertos por día. Antes de ayer tuvo. Florida, donde residen muchos dominicanos, en Miami. Muchos dominicanos residen ahí. Y diariamente se van detectando más contagios. Aquí en la República Dominicana esta ha sido una semana crucial. Por encima de 10 todos los días. Ayer fueron 12 las víctimas. Antes de ayer fueron 19. Una de las más altas. Y fíjate, Ramón, y la de hoy es uno solo. Qué raro. ¿La qué? Uno solo. Los muertos. Ah, sí, sí. Uno solo. Sí, sí, sí. Que, sí. Oye, bajó de 15 que sí. Fueron. Y bajó a uno hoy. Lo que sí. Reportó el médico que... Sí. Entonces, vamos a ver si ponemos atención cuando se declare en el nuevo estado de emergencia, que de seguro va a ser aprobado porque ya se consensuó de común acuerdo entre el presidente actual y el presidente entrante, el señor Luis Abinader, que asume la conducción de la administración pública el 16 del próximo mes de agosto, y que le conviene encontrar bajo control esta gran pandemia, porque él tendrá que enfrentar una situación sumamente delicada, difícil. Le va a tocar ser presidente en momentos en que los vientos están dislocados. No se sabe hacia dónde soplan, si hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia abajo o hacia arriba. Pero el mundo en estos momentos es impredecible. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más.